Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la gran fiesta de la presentación del Señor. Peñandeyara, Ayepa, Oujo, Yecuacá se presenta ante el templo, es decir, ante la comunidad, lo que hemos recibido como gracia que le presentamos a Dios mismo. Opeal a San José, a María, Oyapoba, Cuejico, Ayayepa, el fruto del seno de su vientre, sobre todo por obra del Espíritu Santo, con Anja Cuera, Oguera, Jayeja, Moí, Peñandi, Yara, Arenonde, Pendereme, Eva, Cuereve, Acoanga, Orero, Gueruyeu, Jarome, Ende, Peñandi, Yara. Es la misión de cada uno de nosotros, queridos hermanos, como cristianos, que podamos entender cómo el Señor nos regala esta gracia. Hoy escuchamos nosotros la palabra del Señor y reflexionamos desde el profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y así continúa la palabra del Señor a través de Malaquías. Yahvé entonces que envía a su mensajero, e dice la Malaquías. Entonces, queridos hermanos, la presentación del Señor es justamente esto. Cada uno de nosotros también tenemos que recordar que provenimos del Señor, somos gracia de Dios. Esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Allí van vaya pañandilla, dije Jacoa, peñandillara, ome eva, cueñandebe, el don, el fruto de su bondad y su amor. Hago angañandilla, y dije bueno, yandillara, andereme eva, cuecheve, na ape, ay cuame, y yende, amoinde, pope y catujangua, y yande, remongacua. Y la fuerza y la gracia del Señor ya nos damos cuenta, como nos dice el profeta Malaquías. Es el que hará como ese fundidor que nos purifica, como esa lejía, ella lleva. Homo poti peña neñea, homo poti peña nerecoveja, homo poti peña nenetave, porque es estaña y conteme upea. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.